Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, amigos de su canal El Salvador en el Campo. Gracias por estarnos viendo. Aquí estamos mostrándole otro video de este canal. Y en esta ocasión estamos desde el rancho La Esmeralda de Don Jovel, para seguir viendo aquí los ejemplares que tiene. Y por supuesto, yo sé que ha causado ahí revuelo, porque hemos notado que les han gustado esos videos donde hemos visto algunas de las vacas que él tiene, que están recién pariditas, ¿verdad? Sacando ahí ya los nuevos ejemplares. Pero aquí tenemos otros que ustedes pueden ver. Miren qué bonita esta vaca. Y aquí pues podemos ver todo lo que él posee. Así que pueden darse gusto viendo. Para los que preguntan, pues está ubicado en Anamorós, departamento de La Unión. ¿Qué siente? ¿Le queda cerca? ¿Lejos? ¿Desde dónde nos mira? ¿De Honduras? Pues déjeme decirle, amigo hondureño, que esta ganadería queda cerca de la frontera del Amatillo. Así es que para que usted pregunte si se la pueden ir a dejar por ahí y se ponen de acuerdo con él, pues está bastante cercana. Y como siempre, él posee animales de la raza Gir, de muy buena genética, ahí de los toros famosos, ¿verdad?, que se menciona. Él menciona mucho Diamante, Gabinete, por supuesto el Sansao. Hay uno que tiene un nombre bien bonito, pero se me olvida, porque acuérdense que muchos de esos nombres están en portugués, porque son originarios de Brasil. Aquí estamos, siempre me acompaña Cristian Giovanni. Aquí estamos, Cristian. ¿Y qué puedes decirnos acá de estos ejemplares o de cualquier otra información que quieras compartir? Hola amigos, un placer estar nuevamente con todos ustedes. Quizás muchos de ustedes estén preguntando si yo no tengo animales puros en mi rancho, ¿con qué puedo cruzar en este caso, verdad? Básicamente, si usted tiene cruces, a algunos le han funcionado, Ricardo, con razas europeas, ¿verdad? El Holstein con el Gir, básicamente el Gir Holando, ¿verdad? El Gir Holando es una raza sintética, así que pueden aprovechar esta raza doble propósito, ¿verdad? Que son muy buenas para la leche, Ricardo, hablamos de unos 20-25 litros en promedio diario, ¿verdad? Que se puede obtener esta raza Gir Holando. También ha dado buenos resultados con el Holstein, el Bronzis, el cruzar esa raza, ¿verdad, Gir? Muy bien, así es que sí, esa es una interrogante que tienen muchos, porque dice, ¿para qué quiero yo uno de esos de raza buena si yo no tengo raza? Pues miren que muchos de estos, a veces hemos visto que salen de vacas que le llaman receptoras, que no necesariamente son vacas finas, de buena genética, así pura más bien dicho, porque buenas son todas. Así es que ahí tenemos esto que tiene Don Jovel, ese es su apellido, desde el rancho La Esmeralda. A mí me gusta cómo lo dice Cristian, ¿cómo se llama el cantón? Es Tulima. Tulima. Muy bien, entonces aquí estamos presentándoles esto. En los comentarios he notado que algunos nos dicen, pero queremos saber los precios. Yo voy a hacer esta aclaración, la voy a hacer cada vez que pueda. Pues yo no me aburro, ya que veo que tampoco en los comentarios siempre nos dicen lo mismo. Y es de que nosotros, por ejemplo, esta vaca así específicamente, yo no puedo decirles de qué precio es o esta, es decir, vale tanto. Porque en este caso es de hablar directamente con Don Jovel, y aunque él nos diera un aproximado, muchas de estas puede cambiar el precio según cuántos ejemplares se compren, o si es uno solo, o si son dos, o por supuesto también tiene mucho que ver la negociación. Pero no sé, por ejemplo, no sé, Cristian, si vos podrías darnos un, no cuánto valen, sino que a partir de cuánto podría ser un precio mínimo, y quizás llegar hasta dónde has tenido conocimiento de llegan algunos precios. Acá se manejan dos, Ricardo, el Gir puro con registro y criollo, ¿verdad?
con registro es un poco más grande el precio, ¿verdad? Y comentarles también que muchas ganaderías están trabajando con inseminación in vitro, es decir, eso hace un poco más caro, Ricardo, porque acordate que la ganadería ha invertido en veterinarios, en rebuscarse por encontrar buen semen, buenos ovocitos, en este caso que el veterinario que trabaje utilice esta forma, ¿verdad? En el canal incluso han visto algunos videos de cómo trabajan algunos veterinarios. Algunos trasplantan el embrión directamente a la novilla o vaca que va a prestar su vientre, otros extraen el ovocito de la vaca y se junta el semen del toro, ¿verdad? Así crean entonces ya la cría prácticamente, que solo se trasplanta el vientre de otra vaca, ¿verdad? Son procesos diferentes, ¿verdad? Es decir, que en esto hay un precio, Ricardo, un costo que no es barato, ¿verdad? Se traen a veces veterinarios de fuera del país y conlleva un precio, ¿verdad? Así que por eso es que a veces es un poco más caro. Quizás hablemos de 8 meses, $3,000, a 30 meses, 25 meses, 20 meses, hablamos hasta los $6,000, ¿verdad? Va a depender mucho de su buena genética, que sea de buenos padres, de buenas madres. Y como me decía un amigo en los comentarios, ¿verdad? Que la genética no quiere decir que todos van a salir buenos, ¿verdad? No, ¿verdad? Por eso hay un balúo de los terneros, de las becerras, que tienen que cumplir ciertas características para determinar que van a ser muy buenos ejemplares, Ricardo, y eso las ganaderías los apartan. Y si hay alguno que tiene algo malo, quizás lo apartan, ¿verdad? Y muchas veces ya más grandes, pues para carne lo venden, ¿verdad? Otros quizás me dirán que lo meten así, ¿verdad? Pero la ganadería que haga eso, pues al final pierde, ¿verdad? Correcto, porque ya no le va, como dicen, una vez pasa el ciego. Así es que, bueno, ya casi va terminando este video. Queremos agradecerles desde donde quiera que nos miren. Si se van a desvelar hoy, pues ahí desvélense con nosotros viendo estos videos. Yo sé que muchos nos comentan y gracias por seguirnos viendo. Sí, incluso estamos hablando de los cruces que se han implementado con la raza Gir, ¿verdad? Hablamos de las razas europeas. Algunos, se comentó, Ricardo, y pueden dejar ahí sus comentarios en la caja. Están utilizando con el Simmental también hacer cruces, ¿verdad? También esto ha dado buenos resultados, un volumen más grande de leche y alta calidad, ¿verdad? Pero déjenme ahí en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre este cruce, ¿verdad? El Gir con el Simmental. Ah, muy bien, es uno nuevo. Comenten, como dice Cristian, pregunten, sugieran. Y bueno, incluso algunos hacen críticas, pues está bien. Para eso existe libertad en este espacio. Digan lo que quieran, desahóguense. Nosotros seguimos viéndonos en otro video de este su canal, El Salvador en el Campo.